Nos encontramos con el comisario Hugo Kos, aquí en El Lícito. Buenos días, comisario. ¿Nos podría comentar más o menos en brevedad lo que sucedió? Bueno, mirá, lo que yo tuve conocimiento de a través de una llamada telefónica, me pusieron justamente en aviso de que había un principio de incendio en un departamento ubicado a la altura de calle Jorge Luz 291. Bueno, de inmediato yo me constituí en forma personal y hicimos el rol de llamada porque justamente ya estaba la policía acá. Pedimos la asistencia de los recursos hídricos que dispone la comunidad, en este caso el camión cisterna que llegó rápido, y bueno, después vino la unidad de bomberos de acá de la universidad, y también después llegaron los bomberos de Crespo. Así que, bueno, entre las líneas de ataque que se formaron a partir del proceso de ataque, bueno, en realidad se extinguió, diríamos, en un tiempo de 15, 20 minutos o un poco más, y fue una ardua tarea dada la cantidad de humo que había en el ambiente. Así que los muchachos tuvieron que trabajar con pañuelos, con toallas mojadas, con equipos, cuando vinieron los bomberos con su equipo de respiración, con las máscaras correspondientes. Y bueno, la tarea fue, cuando llegaron los bomberos de Crespo, fue mucho más eficiente y rápida, y pudieron extinguir, no digo en su totalidad porque todavía están trabajando, están haciendo lo que se llama el escombramiento, están levantando algunas chapas para ver si el proceso combustivo continuó por los tirantes. Así que es una tarea que va a demandar una hora más. ¿El motivo del incendio? Bueno, se va a investigar después, a partir de la pericia que se haga, se van a determinar las causas por las cuales se provocó este proceso de incendio. Indudablemente que lo que necesitábamos era el recurso hídrico, o sea, los hidrantes de piso, que bueno, que lamentablemente no existen, y la asistencia que fue muy, muy buena, y agradezco a los voluntarios, a la gente que nos ayudó, a la gente que se acercó, y bueno, entre todos pusimos a salvo los dos departamentos que quedaban, porque el departamento consiste en un duple, y bueno, ese, la parte superior se quemó en un 90%, más todo lo que es hilo raso, tirantería, cama y ropero o placar, y bueno, el fuego aparentemente podría haber continuado por los tirantes hacia los departamentos lindantes, pero ya ahora ya está siendo controlado por los bomberos de Crespo. Muchísimas gracias, comisario. No, gracias a usted.